Font de la Porta Ferrissa. La Font de la Porta Ferrissa es troba situada allà on hi havia una de les portes d'entrada a la ciutat de Barcelona. La font data de 1604, tot i que estava situada a l'altra banda de les Rambles, fins que els jesuïtes van demanar que fos traslladada al lloc on la trobem ara, situada a una de les torres que flanquejaven l'entrada. El plafó que ara veiem i l'inscripció que hi ha daten de 1959. El plafó és obra de Joan Baptista Guibernau i el text que l'acompanya és obra de Pere Voltes. Text de Pere Voltes. La Porta Ferrissa era una de les portes de la segona muralla de Barcelona, construïda al segle XIII a la barra de ferro, una de les mesures longitudinals usades en la ciutat, que es va fixar en ella, li va donar nom així com el carrer que conduïa a aquesta porta d'est al centre de la ciutat antiga. El carrer Porta Ferrissa es van construir a principis del segle XVI a la Casa Gralla Vell, o edifici plateresc desaparegut, en obrir-se al carrer del Duc de la Victòria i la Casa Dinós del Marquès de Barberà, derruïda també a mitjan segle XIX, la construcció del Palau Moya, avui Comillas, el 1774, va motivar l'enderroc de l'antiga porta. El 24 de setembre de 1959, Festa de la Mercè, fou inaugurat el plafó de rajoles d'aquesta font, peça original del ceramista Joan Guibernau. La Fuente de la Porta Ferrissa se encuentra ubicada allí donde había una de las puertas de entrada a la ciudad de Barcelona. La fuente data de 1604, aunque estaba situada al otro lado de las Ramblas, hasta que los jesuitas pidieron que fuera trasladada al lugar donde la encontramos ahora, situada en una de las torres que flanqueaban la entrada. El panel que ahora vemos y la inscripción que hay datan de 1959. El panel es obra de Joan Baptista Guibernau y el texto que la acompaña es obra de Pere Voltes. Texto de Pere Voltes. La Porta Ferrissa era una de las puertas de la segunda muralla de Barcelona, construida en el siglo XIII. La barra de hierro, una de las medidas longitudinales usadas en la ciudad, que se fijó en ella, le dio nombre así como a la calle que conducía a dicha puerta desde el centro de la ciudad antigua. En la calle Puerta Ferrissa se construyeron, a principios del siglo XVI, la Casa Gralla Vell, edificio plateresco desaparecido al abrirse la calle del Duque de la Victoria, y la Casa Dinós del Marqués de Barberà, derruida también a mediados del siglo XIX, la construcción del Palacio Moya, hoy Comillas, en 1774, motivó el derribo de la antigua puerta. El 24 de septiembre de 1959, Festa de la Mercè, fue inaugurado el panel de azulejos de esta fuente, pieza original del ceramista Joan Guibernau.
vols estar al dia dels meus vídeos o vols ser subscripte al canal Cinemix i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.